Sí, normalmente cuando se incrementan los precios de los combustibles también va un incremento a las tarifas de la ENE. Esperemos que esto se mantengan los precios, porque ahorita estas tarifas de la ENE han venido afectando mucho la actividad económica y la competitividad que tenemos como país. Que es importante que la empresa de energía eléctrica considere esto, que es muy importante para que vayan a generarse también alzas en los productos producidos por el sector empresarial, para que podamos para el próximo trimestre del año no empezar ya con incrementos en los costos de los productos. ¿Estará esta empresa EEH lastimando todavía el pueblo hondureño? ¿Consideran ustedes más ustedes como microempresarios que día con día tienen que subsistir a su negocio? Así es, porque desde que esta empresa inició operaciones aquí en Honduras fueron incrementos, lecturas sobrevaloradas, promediadas y además del alto costo que representa esta empresa para el país de más de 21 mil millones de lempiras, que definitivamente esto van a salir de parte del pueblo hondureño. Si continúan estas alzas, ¿qué va a pasar con el sector microempresario? Vamos a seguir debilitando, menos competitivos, nos van a continuar llegando más productos importados, por lo tanto vamos a incrementar más la desventaja en la balanza comercial. Y esto es preocupante, ya que esto también genera más desempleo en el país. Con el apoyo en cámara, Sector Mengíbar les informó Román Paz, Noticias.